Aló. Sí, te estuve llamando. Sí, claro que tenemos que hablar. Sí. Déjame, yo termino el turno esta noche. Paso al apartamento y hablamos, ¿bueno? Sí. Bueno, chao. Ya te veo. Cuando los hombres conocemos a una mujer, les hablamos de un tema. Es que la educación en Colombia es una mierda y los maestros no saben enseñar. ¿Y por qué Samper se comió a la Grisales? ¿Y por qué castraron a Pastrana? ¿Y por qué Uribe y los falsos positivos? Oye, qué sonrisa tan hermosa. Y la enredamos. Y seguimos con el tema y seguimos y bla, bla. Y terminamos con ella teniendo sexo en la cama y uno no supo a qué hora. Las mujeres son un abismo. A algunas les gusta que les digan mentiras. Que después del sexo les digan que las aman, que fueron el mejor sexo de nuestras vidas, que queremos un futuro con ellas. El género femenino es raro. Las mujeres siempre viven en un ciclo que asciende y desciende, que sube y baja. La línea de ellas siempre sube y baja. Pero cuando son ellas las que conocen a un hombre, dicen: ¡ay, tan lindos los hombres, tan bellos! ¡Este hombre mío es tan lindo! La línea sube. Pero cuando se dan cuenta en realidad cómo somos, la línea baja. Cuando les jodemos el corazón, dicen: en las servilletas. Y la otra dice: este es un hijo de puta, me comió, me echó y ni siquiera me escribió un poema. Y la línea sube y baja todo el tiempo. Y las mujeres se creen dignas y los hombres son unos don Juanes. No hay una cultura de la propiedad. En este país no sabemos si somos mestizos o españoles. Nos estamos extraviando de la realidad.
¿Cómo es de absurda nuestra lógica en la realidad? Hay una paradoja al orden. Al orden que todos queremos encontrar para nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso el amor se convierte en cadáver. Buenas noches. ¿A dónde quiere que lo lleve? Al aeropuerto, por favor. Pero primero debo pasar por mi hotel a recoger algo. Es por Teusaquillo. Claro, con mucho gusto. Está extraña y fría la noche. Las noches siempre son frías hasta ahora. ¿Podemos girar por aquí? Sí. Precisamente le iba a indicar que tomara esa calle. Hoy la noche acorta una nueva trayectoria, muriendo sin frenos, mi vida se va a la gloria. ¿Podría cambiar la música? ¿Qué música quiere escuchar el señor? Música clásica. Sería perfecta para esta noche. Gire aquí a la derecha, por favor. Es en este hotel. Ya vuelvo. Abra el baúl, por favor.
¿Y usted a qué se dedica? Soy dramaturgo y actor de teatro. Ah, qué chévere. Yo siempre quise ser actor. Sí. Todos siempre quieren ser actores. ¿Y siempre trabaja el taxi de noche? Sí, es el único turno que tengo disponible. Debe ser difícil para usted dejar sola a una mujer en casa todas las noches. Lo digo por la fotografía. A veces hay que hacer sacrificios. ¿Y cómo la llevan juntos? Bien. Pues la verdad no sé mucho de ella. Llevamos pocos meses. Es hermosa, inteligente, pero misteriosa. No le gusta hablar del pasado. Las mujeres son como son, es inevitable. ¿Acaso cómo quiere que sea ella? ¿Qué quiere de ella? Pues, ella es hermosa, es inteligente, fiel, se ocupa de mí. No, la verdad no quiero nada más de ella. Pero en el profundo y oscuro silencio de su mente quiere hacerle el amor a todo lo que lleve falda, ¿verdad? Todo lo que tenga bellas piernas. Mujeres con bocas maduras y jugosas, senos grandes y firmes. Mujeres tipo Mónica Bellucci. Mujeres con rostro perfecto, ¿verdad? Podría seguir y seguir. No sé qué quiere decir. ¿De verdad qué quiere de ella? Ya le dije, yo no quiero nada de ella. Sé que quiere más de ella. Todas son perversas. Y siempre buscan algo y viceversa. No le entiendo. Las mujeres siempre buscan controlarnos. Y la única forma que pueden hacerlo es abandonándonos. Nunca olvide eso. ¿Y usted es casado? Tuve una mujer hace años. Tuvimos un accidente y ella quedó lisiada.
lisiada. Tenía que pasar el resto de su vida en silla de ruedas. Un año después no aguantó la presión de su tragedia y se suicidó. Ella era mi diva. Una obra de arte. La vida es como las mujeres. Trágica por momentos y perversa cuando nos abandonan. Por lo menos le quedó el amor de ella, su recuerdo. El amor es un sueño impregnado de pesadillas. Alucinaciones que terminan cuando la vida romántica se convierte en muerte. Y el amor vuelve al lugar que le corresponde. ¿Y qué lugar es ese? El cementerio de sentimientos. Le respeto lo que dice, pero no lo comparto. ¿Usted cree que el amor es una historia feliz? Al comienzo todo es cristalino, pero después aparecen los celos, la incertidumbre, la desconfianza, la ira. Es un abismo. Una flor que crece al borde del precipicio. ¿Quién es usted? La vida es curiosa y misteriosa. ¿No cree? La vida se divide en dos etapas: nacer y morir. Y nos da dos opciones: amar y odiar. Ya nacimos. Ya amamos. ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta, Michael? ¿Qué me falta? Falta que me diga quién es usted. No, eso no es lo que quiere saber. Usted debe decidir algo y aún no está seguro de hacerlo. En la vida, las circunstancias son una balanza donde se toman decisiones. ¿Quién hijo de putas es usted? ¿Por qué me dice todas esas cosas? ¿Qué quiere que decida? ¿Qué quiere de mí? Una decisión. La balanza. Consume el amor antes de que se acabe.
Señor, yo hace rato traje un tipo que sacó una silla de ruedas de aquí. ¿Sabe cómo se llama? ¿En qué apartamento vive él? ¿De qué habla? Hace rato dejé a un señor de traje. Mire. Lo traje a él. Es el señor Antonio. ¿Antonio? ¿Antonio qué? Tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas. Esa mujer lo abandonó, no pudo ser él. Y murió hace 2 años. ¿Usted de dónde sacó esa foto? Sé que te llevará tiempo continuar. El amor nace y muere constantemente. Pero lo nuestro es algo eterno. Por eso el amor se convierte en cadáver. Somos eso. Cadáveres que resucitan con cada sexo. Con cada uno de los amores consumidos. La única verdad son las palabras del cielo y del infierno. La única inmortalidad. La literatura. La música. El cine. Y la escultura de una mujer abierta de piernas. Las libélulas amarillas nunca duermen. Son los ojos de esta ciudad que se convierte en cadáver cada vez que en ella
un pasajero transita su alma. Hoy corro entre luces que van.